quiero contarle los sufrimientos que yo pasaba cuando estaba trabajando por esos lados de la sabana. Amigos, quiero contarle los sufrimientos que yo pasaba cuando estaba trabajando por esos lados de la sabana. Me tocaba madrugar por la mañana temprano, a las 3 de la mañana, por la alma y el caballo. Me tocaba madrugar por la mañana temprano, a las 3 de la mañana, por la alma y el caballo. Ya trabajaba con toda la familia Carpeta, personas muy distinguidas por esos lados de la vereda. En esos días trabajaba con toda la familia Carpeta, personas muy distinguidas por esos lados de la vereda. La vereda del Guamal, vecina de la pradera, gente muy buena persona, que a nadie forma pelea. La vereda del Guamal, vecina de la pradera, gente muy buena persona, que a nadie forma pelea. Que les cuento, pues aquí les acabo de contar todo lo que me pasó, pues en la vereda del Guamal. Esta historia que les cuento, pues aquí les acabo de contar todo lo que me pasó, pues en la vereda del Guamal. Ahora yo recuerdo así que se vino un aguacero, se pasó el chirajo de Ruana, también el viejo sombrero. Ahora yo recuerdo así que se vino un aguacero, se pasó el chirajo de Ruana, también mi viejo sombrero.